Bueno, buenos días, muy bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí y de asistir a este acto que nos va a permitir recuperar un documento histórico y dos elementos decorativos, todos fundamentales y representativos de nuestra localidad. Quisiera destacar en especial la colaboración de Rosa Gómez Casán en todo lo relativo a la información y asesoramiento concernientes a este acto. También agradecer la colaboración prestada de Jesús Navarro, concejal de Cultura, y a todos los miembros del Consejo Municipal de Cultura. Y a David Navarro, quien desde el Ayuntamiento ha coordinado todos los trabajos y aspectos relativos a este acto. En nombre del Ayuntamiento y de la Corporación Municipal, agradezco vuestra presencia y valoramos de modo muy particular el trabajo abnegado y perseverante de todos aquellos que han aportado su esfuerzo y dedicación que nos permite hacer realidad este proyecto que hoy vamos a presentar. Con vuestro permiso, subimos arriba. Pues hoy recuperamos una reja del siglo XVI que estaba en el anterior museo, y a consecuencia del cambio de museo, pues se ha conseguido restaurarla y traerla aquí. Es una reja que tiene un semejante en la Catedral de Segorbe, y a la entrada, que también es del siglo XVI, y es una reja que tiene muchísimo valor. En Valencia, en Consellería, le dan mucho valor a la reja. Nosotros simplemente desde este ayuntamiento, desde esta concejalía, queremos transmitir que Ejérica es un pueblo rico en patrimonio, tenemos una riqueza, hay que mimarla, hay que cuidarla, hay que trabajarla, porque es el pasado, es el presente y es el futuro. A través de nuestro patrimonio sacamos nuestras raíces, trabajamos hoy con ellas, cada presente y cada futuro, pues podemos tener un turismo que puede enriquecer no solamente nuestro pueblo, sino también nuestra comarca. Solamente pues indicar que la cultura del patrimonio en Ejérica pues está empezando, bueno, ahora no, ya hace años que estamos empezando, lo que pasa es que son pequeñas cosas, que dan más movimientos, pero en fin, estamos hoy también con el plan director, con la torreta, que se va a empezar dentro de muy poco, y en general el patrimonio lo estamos trabajando, se está trabajando, y en definitiva lo tenemos que ver. Muchas gracias. Gracias por haber subido hasta aquí y acompañarnos para la inauguración del libro que nos ha, bueno, por mediación de tanto por Rosa como por David, que han tenido muchas horas de dedicación. Pues nada, nos presenta Rosa Gómez Casán, que ha sido la que ha colaborado y, bueno, y la mente pensante de este proyecto. ¿Vale? Paso a hablar con ustedes. Bueno, buenos días a todos. Feliz Ortaga. Lo que se muestra aquí en una vitrina es una reproducción facsímil de la copia de 1678 del original de escrito entre 1573 y 1576 por Francisco del Valle y Monzón,
de la historia de la leal, real y coronada Villa de Jérica. Y digamos, la copia, que es lo único que se conserva de esta obra, está en la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, pero digamos, está difícil de préstamo, ¿sí? Para que Jérica tuviera la oportunidad de tener, digamos, un facsímil de la obra, era lo más adecuado, era que en lugar de traer durante una semana el manuscrito original, se pudiera tener de forma permanente la obra en un facsímil, y así pudierais disfrutarla todo el mundo, todo el tiempo. Por otro lado, en la otra vitrina, con muy buen criterio, se han reproducido documentos que se conservan en el ayuntamiento, que se refieren todos a concordias de aguas, que es de la documentación que se conservó en la Guerra Civil Española, cuando se perdió parte de la documentación, no toda, pero la documentación sobre aguas estaba en el Supremo, y como estaba en el Supremo en un pleito, cuando terminó ese pleito se devolvió a Jérica, y por eso sí se conserva. Y se ha hecho una reproducción facsímil y se ha expuesto en la vitrina para que vosotros podáis ver parte de vuestra historia. Es decir, de dónde proceden los datos que hablan de la grandeza que ha tenido la Villa de Jérica a lo largo del tiempo. Y bueno, espero que os guste. Pues es la original, ha estado 35 años en esta ahí, y consellería, pues algunas veces nos decía este vaso que estaba en el museo, era VIC, ahora es BRL, VIC es bien de interés cultural y BRL es bien de relevancia local. Por lo tanto, recuperamos otra vez el vaso y es una pieza más que está en nuestro patrimonio de esta localidad, y por lo tanto que tenemos que ir trabajando y cuidando nuestro patrimonio, como bien hemos dicho antes, en el museo.
no sé más que decir, la verdad es que el patrimonio nuestro es una riqueza. Cerica es un pueblo muy importante del patrimonio, entonces tenemos que cuidarlo, mimarlo, porque es pasado, presente y futuro. ¿Cómo puedo decir? Para el disfrute de todos.